escuchar las palabras de los Totonacas para que esta cumbre se vuelva a realizar, porque muchos decían, cumbre no se realiza, cumbre sí se realiza. Cumbre va a ser la nueva cumbre, donde vamos a reforzarnos todo nuestro origen, donde vamos a sentirnos orgullosos de quienes somos. Veracruz tiene que estar unido, Veracruz debe estar junto con los Totonacas. Todos somos Totonacas, todos somos Veracruz. Señor secretario, muchas gracias por esta invitación. Señor director de cumbre de aquí, muchas gracias. Salomón Malvás, gracias por todo el esfuerzo que has hecho por nosotros. Muchas gracias y quedan todos ustedes cordialmente invitados. Vayan, súmense, vivan y, les voy a decir algo. Van a regresar al parque temático, van a regresar a todas las cumbres que vienen. Están invitados de todo corazón. Muchas gracias. Quizás la más difícil de todas, porque ha estado en momentos sumamente críticos para su realización. No cabe duda que sí hay sensibilidad, que sí hay amor por Veracruz, porque ante una situación como la que vive el Estado, y de la que todos somos testigos y somos víctimas de alguna manera, cumbre no se suspende. Pero Cumbre Tajín tiene que tener otro enfoque, tiene que hacerse de otra manera. Aquellos recursos ya no existen y difícilmente van a volver a existir. Cumbre Tajín se tiene que basar en imaginación, en talento, que lo hay muchísimo, y en transparencia y honestidad en el manejo de los recursos, para que esto rinda. Cumbre Tajín no tiene por qué ser una cumbre que podríamos decir por sus recursos austera. No, no va a ser una cumbre austera, no es mentira. Va a ser una buena cumbre, va a ser una cumbre muy alegre, muy diversificada, pero muy bien administrada. Tenemos un secretario que nos está dando la pauta y un gobernador que nos está dando el apoyo y el agradecimiento al licenciado Miguel Alemán, quien también hace una importante aportación para que esta fiesta continúe. Dicho esto, ¿qué tiene que tener esta cumbre? No va a ser ni mejor ni peor, va a ser diferente. Va a tener un retorno, un regreso a sus orígenes, y de sus orígenes va a tomar su fuerza. Por eso esta cumbre es la fuerza del origen. Vamos a retomar esa cultura totonaca para mandarla, dimensionarla a Veracruz, a México y al mundo. Que nos sintamos orgullosos de una cultura que tiene tres reconocimientos de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: la zona arqueológica, los voladores de Papantla y el Centro de las Artes Indígenas. Tres premios que difícilmente otra cultura en el mundo tiene. ¿Cómo vamos a lograr hacer una gran cumbre? Cuatro ejes rectores. Uno, la programación. ¿Qué características tiene? Teníamos siempre el nicho de la música. Ahora, con menos recursos, vamos a tener cuatro escenarios, no uno, cuatro. Un escenario dedicado a los niños, con un justo equilibrio entre lo cultural y lo recreativo, donde tendrán muchísimas actividades los niños: cuentacuentos, teatro infantil, payasitos, lucha libre bufa, lucha libre profesional, actores, cantantes, infinidad de artistas en ese foro infantil. Otro foro nuevo que estará afuera de la zona gastronómica y que crearemos un nuevo polo de atracción, que será el foro juvenil, un gran escenario, un gran soporte, con muchos, con muchísimos artistas, muchos consagrados por los jóvenes: Timonec, Timothy Brownie, Soflama, Cojolites, tantos grupos, y muchos emergentes que están tocando la puerta y que en breve, muy en breve tiempo, serán las nuevas figuras de la música que nos represente en Veracruz, en México y en el mundo. Otro escenario lo tendremos en la zona artesanal.
En esta zona artesanal tendremos el escenario del folclore. Contamos con un sinfín de ballets de toda la región, de todo el estado, con grupos musicales para tener actividad continua a lo largo de todas las horas de cada día del festival. Y en determinado horario ya nocturno, dar soneras para que haya espacio también para la tercera edad. Para darles una idea de que no es una cumbre chiquita, que no es una cumbre austera, es una buena cumbre, el día de la inauguración tenemos el ballet Quetzalli con el Congo Ninguno y la Gran Fantasía de Carnaval. Tenemos de Cuba XL la banda. Tenemos de Dinamarca Los Fuego. Tenemos a Celso Piña, un artista consagrado. Y tenemos a uno de los más fuertes grupos que hay en México en este momento para los jóvenes, que se llama Norte Collective. El 19 tenemos a Technicolor Babics, Timothy Brownie, Centauros y otro grupo extraordinario que se llama Porter. A nosotros quizás no nos suena, para los jóvenes sí. El 20 de marzo, es el día quizá más fuerte, tenemos dos grandes figuras emergentes, como es Pamela Rebolledo, María María, tenemos un grupazo de México, Simonetti, Javier Amena y Gloria Trevi, que es el gran atractivo. Cerramos con Choclo, Soflama, Los Caracoles, un grupo de aquí de Jalapa, de Banderilla, ¿sí? Lucha Libre para los jóvenes, encabezado por Blue Demon y Octagón, nuestro Octagón jalapeño. Creo que se van a dar un gran gusto los jóvenes y los niños allá. Y vamos a cerrar con la Orquesta Veracruzana, con la Orquesta Moscovita. Como ven ustedes,